Gracias a todos por venir. Eh, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, a veces cuando hablaba con mis compañeros de viajar era una percepción que teníamos que viajar tenía que ser caro. Y recuerdo también que muchos de los lugares que la gente tenía en cabeza era como ir a, a Resort Cinco Estrellas en Roatán, o a Miami, o a la Torre Eiffel, o, o distintas cosas. Y no es que esto tenga nada de malo, o sea, creo que viajar es una de las experiencias más gratificantes que alguien puede tener, si ustedes tienen el dinero para hacerlo, pues denle viaje. Sin embargo, creo que la industria de viajes nos ha vendido esta imagen de que tiene que ser caro viajar, o sea, que están estos tours caros, eh, tienen que pagar hoteles cinco estrellas, etcétera, y, y esto no es así. La razón por la que ellos lo hacen, o sea, por la razón por la que ustedes ven esta publicidad en los medios, es en realidad porque es la manera en que ellos hacen dinero. O sea, ustedes nunca van a ver en, en un medio escrito o en televisión de que están promoviendo un hostal. Un hostal es la manera más barata para un mochilero para pasar la noche. O jamás van a ver que están promoviendo ella hey, acampar en un parque nacional. Y, y es muy sencillo porque no, no harían dinero de, de esta forma. Entonces, yo siento que lo que ha pasado es que con este estereotipo eh, se ha privado a un montón de gente de poder experimentar momentos maravillosos que viajar te permite. Y a continuación les voy a presentar unas imágenes eh, visuales de algunos de estos momentos que yo he logrado captar. Eh, tal vez no se logra ver muy bien aquí, pero aquí van a ver que hay un poco como de neblina saliendo, literalmente, de debajo de la calle. Esto fue un viaje que... Bueno, yo fui a Washington, tuve la oportunidad de ir hace como 10 años, y la mayoría de la gente pensaría como, OK, lo típico que vas a ir a hacer es a conocer la Casa Blanca o algún museo, y yo quise salirme como de ese camino. Entonces, fuimos a buscar un lugar que sea más central, Si algunos de ustedes han escuchado de un juego que se llama Silent Hill, que es un juego de horror, eh, esta, este lugar central ya fue el que inspiró eh, el, el, este lugar de Salenjedo aquí es un pueblo abandonado hubo un accidente de eh, bueno hubo un incendio un fuego subterráneo que ocurrió en 1962 desde entonces la ciudad se está quemando y los científicos estiman que por 250 años más se va a seguir quemando cuando ustedes van aquí ustedes ven un montón de neblina pero no es neblina en realidad es que está ardiendo en llamas el lugar eh, lo curioso fue que lo que hicimos nosotros, llegamos con un cigarro y lo pusimos en el suelo y el, el cigarro se enciende, o sea, así de caliente está. Eh, realmente el momento que creo que aquí eh, se quiso capturar es como un sentido de abandono total, porque es un pueblo abandonado. Este lugar se llama La Piedra del Peñol, fue un lugar que cuando yo hice un viaje a Colombia, eh, la mayoría de la gente cuando va a Colombia generalmente solo lo asocia como con Pablo Escobar, o si vamos a colombia vamos a ir a ver la, la, la hacienda nápoles que es la finca famosa de pablo y ir a ver los hipopótamos eh, cuando yo hice este viaje me puse en la meta de salirme de todo lo tradicional ir a buscar rincones que tal vez eh, muchas veces no se escucha en este caso fui a, a este lugar que se llama la piedra del puñol es una roca monolítica que tiene más de, de 10 millones de años y a alguien se le ocurrió eh, hacer unas escaleras, que son como 100, 700, más de 100, 700 escalones, para que ustedes lleguen a la cima y tengan una vista espectacular. Que ya les voy a enseñar la foto. Creo que el momento que aquí quise, quise captar es, es el sentido de majestuosidad, o sea, es una roca inmensa que ven ahí. Y esta es la, la, la vista que ustedes ven. Eh, ustedes pueden, pueden ver que hay un sinfín de, de lagunas ahí, ¿saben? Como unas islas. Eh, esta es la represa de Guatapé. Es bien curioso este lugar porque aquí era un pueblo y hicieron una represa e inundaron totalmente el pueblo. Es de los pocos lugares en el mundo en donde hacen una represa y esto termina en vez de ahuyentar el turismo lo terminó atrayendo. Entonces, bueno, cuando yo fui aquí creo que el momento que capté es, literalmente es como estar en una escena de, de como del jardín de Edén. Es un lugar realmente hermoso, parecía como un cuadro. Eh, la, cuando capté este momento. Eh, otra cosa es que eh, yo les aconsejo que siempre busquen salirse como de lo tradicional. Eh, la mayoría de la gente que llega aquí y tiene esta vista solamente llegan, se toman la foto y adiós. Eh, en este caso, yo me acuerdo de que dije, bueno, ¿y por qué no me voy a meter en una lancha ya? Tal vez alguien da un tour o algo. Y me fui a meter en lancha ahí y descubrí dos cosas. Resulta que Pablo Escobar tenía una mansión por ahí, eh, la habían bombardeado pero tenía un túnel secreto ahí, era bien curioso. Por, por, por el poco tiempo que tengo no les enseño la foto, pero la mansión tenía un túnel, entonces cuando a Pablo Escobar lo llegaban a buscar, el man salía por el túnel y lo estaba esperando una lancha y el man por ahí se escapaba. Entonces era súper pinta. Y lo otro que vi también es que, como les conté, aquí esto era un pueblo que lo inundaron y lo hicieron represa. Eh, nosotros llegamos y vi, yo vi una cruz, ahí una cruz como de una iglesia en, en las lagunas. Y resulta que sí, o sea, como bien inundado, ahí estaba la, la iglesia subterránea. Y es bien curioso porque cuando el nivel del agua baja, eh, pareciera que como que la iglesia está emergiendo de las profundidades como una entidad fantasma. Entonces, súper pinta. Siguiente foto, la mayoría de la gente pensaría que esto es en Egipto, pero no. De hecho, esto fue también en Colombia. Es un lugar que se llama el, el Palacio Egipcio. Entonces es básicamente como un pedazo de África en Medellín. Este es un lugar súper enigmático que fue construido en, en 1928 por un optómetro amazón. Eh, yo cuando estaba estudiando lugares donde ir, pues me encontré con este rincón que está completamente abandonado. De hecho, cuando fui estaba cerrado. Eh, y contacté a la, a la gente encargada de aquí. No estaba abierto al público. Eh, la verdad es que yo metí una mentira ahí de que era un periodista y que venía desde Honduras y que iba a hacer un reportaje pero al final me dieron acceso, o sea, la verdad utilicé un poquito de ingeniería social, si no lo hubiera hecho probablemente no hubiera tenido acceso a este lugar y, y no hubiera captado esta imagen. Eh, creo que el momento que quise captar aquí es un momento de completo misterio, me sentía como en una escena de, de, de este show The Lost, si algunos de ustedes lo han visto, eh, realmente un lugar súper impresionante. Luego está este lugar que se llama la, la Catedral de Sal, eh, es bien curioso este lugar porque es una es una catedral subterránea que está a 180 metros bajo tierra, entonces aquí era una mina de sal y lo que pasó fue que los, los mineros empezaron a construir un montón de santuarios bajo tierra porque ahí pasaban bastante tiempo, eh, ellos rezaban ahí, pedían como por el bien de su trabajo, eh, luego de un tiempo eso se, se terminó eh, convirtiendo en un centro turístico. El momento que aquí realmente quise captar es como el de, de que hay universos bajo tierra que no hemos explorado. Si ustedes alguna vez ven fotos de cuevas, se van a dar cuenta de esto. En un momento, y a mí les va a hablar eh, un poquito de montañismo, y bueno, cuando uno va subiendo hacia arriba, va descubriendo nuevos lugares. Lo que quería captar aquí es también lo contrario, a veces cuando nos metemos bajo tierra, también vemos como y descubrimos otros universos, pues, o sea, son dos mundos alternos. Ahora volvamos a Honduras. Esta imagen yo la capté en la tira. Me acuerdo que cuando subí la foto un montón de gente me dijo, bueno, una amiga en específico me dijo, parece que captaste una escena de avatar. Eh, sí, se ve súper, súper lindo, la verdad. Creo que fue un momento como de magia que quise captar. Y es bien curioso porque a, a veces la gente dice que, en, que aquí en Honduras no hay nada que hacer. Eh, estaba viendo una entrevista que para mí fue un poco alarmante con el director de mi Tira, que es el encargado, son los encargados de darle cuidado al parque. Y solo 18.000 personas visitan el parque al año. Esto es como menos del 0.001% de, de los capitalinos. Pues un montón de gente no, no conoce ni tan siquiera la tigra. Y eso me trae a la siguiente imagen, que tiene que ver un poco con, con ir a los mismos lugares, pero experimentarlos de, de una manera diferente. Este es un puente colgante que se encuentra en la tigra. Cuando yo subí esta imagen, eh, un montón de gente impresionada, como wow, no sabía que habían puentes colgantes en la tigra. Y, y esto vino de, de bueno, un poco de, de mi círculo social de gente que había ido a La Tigra. En, real, en realidad resulta que hay dos puentes colgantes, eh, esto es parte del tour del, del canopy de La Tigra. Entonces, para que vean que, que hay varias maneras de experimentar un lugar, ustedes pueden volver y no necesariamente hacer las mismas actividades. Esto fue en Punta Sal. Eh, nuevamente nos quisimos salir un poco de lo tradicional cuando, cuando hicimos este viaje. La mayoría de la gente que va a Punta Sal, bueno, va a Tela y toman el recorrido por lancha, se van ahí una o dos horas, hacen snorkeling y ya estuvo. En el caso de nosotros lo decidimos hacer de una manera un poco diferente. Nos fuimos eh, a pie por la orilla de la, de, la, de, la, de la playa y decidimos acampar en el lugar. Estaba completamente solitario, ni un alma, fue una experiencia maravillosa. En la noche vimos estrellas fugaces, vimos el faro de la isla, eh, amanecimos con, con monos, con cangrejitos, eh, el lugar estaba completamente solo para nosotros. Entonces, eh, nuevamente toco el, el tema de que eh, no se limiten como a hacer lo que la gente eh, usualmente hace, pues, o sea, traten de salir un poco de, de lo convencional. Y bueno, realmente aquí fue un momento como de, de, de paz que, que se vivió cuando acampamos aquí. Esto es la cascada de corralitos, que es como otra joya escondida que está a 30 minutos de aquí de teucigalpa. Eh, me acuerdo que cuando fuimos a buscar, de este lugar solo habíamos escuchado por, por, por una referencia, el día que fuimos a buscarlo nos perdimos como dos horas, como, como más literalmente ahí caminando, eventualmente descubrimos la cascada, eh, ahora este lugar es un poquito más, más turístico, creo que más gente conoce a medida que hemos estado documentando un poco lo de aquí, y bueno aquí lo que en realidad quisimos captar fue un momento de amistad, o sea lo, lo bonito de esos lugares que, que uno conoce, no es solamente ir por uno mismo y captar el momento, sino poder compartirlos con otras personas. Entonces, ahora hemos llevado como más gente para que conozcan aquí. Eh, y está súper cerca de Teus. Esto fue en las montañas de Lepaterique. Eh, me acuerdo que un fin de semana, no les miento, le escribí como, como a 10 amigos míos, como para que fuéramos a explorar, y nadie podía. Eh, entonces, me decidí, decidí ir solo por mi cuenta. Y había escuchado de una cascada, eh, nunca la hallé, me perdí. Hasta que terminé hablando con un local, resulta que la cascada estaba como súper cerca de su casa, como a dos minutos. Entonces, por él, pude conocer eh, este lugar y, y, bueno, para mí fue como un momento de asombro porque era la primera vez que, que conocía un lugar nuevo. Y esta es la última imagen con la que lo voy a dejar: es un túnel, se llama Túnel El Portillo. Eh, creo que nadie se imagina que esto está a cinco minutos de Valle de Ángeles. Cuando la, cuando la gente piensa en Valle de Ángeles, creo que solo asocian vamos a ir al parque a caminar, vamos a ir a comer pupusas, y bueno, vamos a ir por calambres porque ahora venden por ahí. Eh, pero no, hay, hay otras cosas distintas que hacer por ahí. Entonces, eh, hay, hay una serie de túneles que, que era por donde tenían unas minas. Entonces, es como una manera diferente de poder ex experimentar el mismo lugar. Eh, bueno, con esto concluyo mi, mi charla. Con lo que lo quiero dejar es que espero que les haya dado un poquito de razones para que no, queden, para que no se queden en sus casas y salgan y que esto que haya sido como un pequeño antídoto agradable para que puedan salir de la rutina. Eh, yo manejo una página que se llama Hidden Honduras, soy el curador. La pueden revisar en Facebook. Pasamos subiendo eh, fotos de bastantes lugares escondidos de Honduras. Y también soy el fundador de un startup que se llama Marco Polo que la idea es como poder encontrar eh, otra gente con la, con la que puedas hacer actividad de área libre. Eh, muchas gracias por su tiempo. Hola, buenos días. Yo les quiero compartir un poco de los momentos que he vivido en casi año y medio de estar practicando el montañismo. Yo antes de esto, nada que ver, ni siquiera practicaba ningún deporte, nunca fui de las personas atléticas, así que creo que cualquiera lo puede hacer porque yo era de los que moría en el primer intento cuando trataba de hacer algo físico. No sé exactamente cómo comenzó. Creo que siempre hemos tenido ese interés por acercarnos a la actividad del aire libre, porque relajan y demás. Pero ya como deporte, creo que la primera actividad que realicé como deporte fue subir al punto más alto de Honduras, el Cerro Las Minas, en el Parque Nacional Selaque. Y esto es lo que se van a encontrar si suben allá arriba. Es un poco de un spoiler. Pero jamás va a ser lo mismo a que estén allá. Este es el amanecer desde el punto más alto de Honduras. Y lo subimos el año Pasado por primera vez, así comencé mi año. Nos perdimos a fin de año y fuimos a, a recibir el año nuevo de allá arriba. La fotografía, pues es bonita, se ven diferentes colores, pueden percibir un poquito de que es el sol saliendo por encima de las nubes, pero jamás se va a comparar a la experiencia. Estar viendo el sol, estar encima de las nubes, es algo que a uno le deja marcado y creo que en mí dejó una, experiencia, una impresión bien fuerte porque seguí haciendo eso y lo sigo haciendo. Entonces, creo que esto fue como una de las primeras veces en que me expuse a esa actividad, que es una mezcla de. De, de algo físico, pero también es una cuestión de mucho asombro, una cuestión, diría yo, que espiritual, estar en las montañas. Hemos recibido el amaneceres en diferentes lugares en el año. Esto fue hace poco, esto es desde la cima del volcán Conchagua en El Salvador, y la isla que ven ahí en el centro, tal vez la alcanzan a ver a la parte del sol, es Amapala. Yo había subido a Amapala varias veces, como cinco veces el año pasado, pero esa era la primera vez que lo miraba desde el otro lado, es ver una montaña desde el otro punto de vista. Y aquí estaba con mis compañeros montañistas. Les muestro esta imagen porque nosotros realmente no fuimos ahí a ver el amanecer, íbamos porque íbamos a subir un volcán que se llama el volcán San Miguel. Y esto es como un producto derivado de lo que nosotros hacemos. Estamos en las montañas practicando una actividad deportiva, pero a la vez nos encontramos con esto. ¿Quién no querría practicar un deporte o una actividad donde su entorno, donde su normalidad es ver esto todos los días desde diferentes lados? Ese día, por ejemplo, subimos dos montañas, entonces teníamos dos puntos de vista totalmente diferentes del de Salvador. Es bien bonito, es bien bonito cuando es aquí donde normalmente paso mi tiempo. Viajando, uno inevitablemente conoce a otras personas que son apasionadas por lo mismo, apasionadas por la montaña, apasionadas por las actividades del aire libre, y esas personas le van abriendo puertas. Es como que yo soy el anfitrión en mi ciudad y si alguien viene acá, yo lo voy a llevar a mis lugares pero si de repente me muevo al sur, me encuentro con alguien como Byron de los mapachines, que nos llevó a este lugar súper bonito que se llama el cañón Caulato, en el sur. Esto es el sur. Yo pensaba en el sur y pensaba como un calor infernal y eso, como una especie de desierto, pero nada que ver, como ven, hay como lugares muy bonitos que explorar. Byron es una persona bien peculiar, si lo escuchan hablar, se van a dar cuenta que es una persona sumamente auténtica y ellos tienen este, esta misión de que más personas conozcan eso. Siento que el montañismo, siento que las montañas no es algo como me han comentado algunos como no le digas a gente que existe ese lugar porque lo van a ir a destruir o porque van a ir a dejar basura. Eso en todo caso se soluciona con educación. Pero siento que el sentimiento del montañista también también culmina con compartir. Con si yo conozco un lugar yo quiero llevar a otras personas y yo quiero que más personas experimenten lo que yo experimenté y eso es un sentimiento bien bonito. En otras actividades es más competitivo, pero parece que en el montañismo más bien la cuestión es vamos a la montaña que yo, fui, yo te voy a llevar para que la puedas hacer también. De repente también vamos varias veces a un lugar. Este fin de semana regreso a Celaque y va a ser como mi sexta vez haciendo cumbre en Celaque y por qué regresar al mismo lugar. Resulta que los lugares se pueden experimentar de diferentes maneras. Carlos lo mencionaba, como ver el mismo lugar desde diferentes puntos de vista. En mi caso, que es un deporte para mí es un reto y cada vez que regreso a ese lugar pienso en hacerlo de una forma diferente. ¿Cómo podría, por ejemplo, hacerlo más rápido? ¿Cómo podría llegar a la cima más rápido? ¿Cómo podría hacerlo con más carga? Por retarme a mí mismo. ¿Cómo podría hacerlo en otra modalidad? Tal vez haciendo dos cumbres de manera simultánea. Y en este caso, a Mapala, que ya le he subido varias veces, esta vez fui y dije, hmm, ¿qué tal que llevo mi bici? Me vengo de arriba en bici. Y ese fue el reto que me puse. Entonces realmente nunca nos aburre regresar a los mismos lugares porque siempre tenemos algún reto diferente o una persona nueva que estamos acompañando para hacerlo. No me fue muy bien esa vez, era temporada lluviosa, entonces me caí como tres veces en el descenso. Hay video de eso. Pero el asunto es que siempre va a haber algo nuevo que hacer en estos lugares. Uno, como atleta, siempre va a tener la oportunidad de retarse y las montañas siempre van a tener algo nuevo, algo diferente que ofrecer. Solo el hecho de que vayan en diferentes épocas del año, el paisaje es completamente diferente. Entonces, estos no son lugares que se gastan, estas no son actividades que se realizan una vez y la tacho, como mucha gente suele decir. Ya taché la cumbre. Eso para mí no existe porque siempre va a haber algo nuevo que la cuestión puede ofrecer. Este momento para mí es bien especial, esto fue una expedición a Pico Bonito, una expedición durísima, esto era cerca del quinto, era, era el quinto día de expedición, estábamos cerca de la cumbre en un lugar que le llaman el Pico Feo, y yo soy ceibeño, y por allá lo que alcanzan a ver al fondo, como a la parte de la playa, es la ceiba, y hoy vi en la ceiba bastante, y recuerdo que las mañanas, cuando nos levantábamos, yo iba en bicicleta al colegio, y de repente el, el día estaba despejado y uno alcanzaba a ver el Pico Bonito, pero nunca 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 se me ocurrió subir el pico bonito viví en la Seback casi 15 años viéndolo casi todos los días y nunca se me ocurrió subir el pico bonito yo creo que no es malo que a uno no le interese las montañas que lo vea y diga pero prefiero la comodidad preferir un hotel donde tengo ducha porque eso de acampar y todo eso esa actividad física cansa yo creo que si le llega el momento van a entender por qué las montañas llaman de la forma que lo hacen. No se preocupen si ahora no es el momento. Lo importante es estar abierto a experimentar estas, estos lugares, a experimentar estas actividades que son diferentes, porque si les llega el momento van a entender por qué y van a entender la, lo majestuoso que es eso. Pues estábamos llegando al, 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 al pico feo y de repente esta fue la vista hacia la ciudad. Era como estar desde el otro lado que yo toda mi, 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 mi niñez, digamos, crecí en la ceiba, y era estar viéndolo desde un punto de vista totalmente diferente. Fue un momento especial. Yo salgo en equipo, tengo un equipo de cuatro personas, de cuatro montañistas, salimos juntos, y él es uno de las personas de mi equipo, se llama Roberto. Noten la cara de Roberto. Roberto no está feliz. <laughs> Roberto está cansado. Como les dije, este era nuestro quinto día, cargando unas mochilas de por lo menos 40, litros, eh, de 40 libras de peso en la espalda. Ningún día fue más fácil que el anterior. Acá estábamos cansados. Pero para, para describirles un poquito la relación que tengo con mi equipo de montaña, es bien raro, porque ellos son mis amigos, sí, pero no son mis amigos en el sentido tradicional. Yo describí, describía mejor mi relación con ellos como una relación de respeto. Siento un profundo respeto por ellos. Hacemos actividades juntos, pero el montañismo tiene esta dualidad. Por un lado, sí, salimos en equipo y es importante salir en equipo, pero por otro lado es una actividad individual. Si yo no logro hacer cumbre, es mi responsabilidad. No puedo echarle la culpa a nadie. Mi cuerpo no, no tenía las energías, no entrené lo suficiente, no me preparé, no tenía el equipo correcto. Entonces es como mi culpa. No puedo echarle la culpa a mi equipo. El equipo está ahí, yo sé que me van a salvar, pero yo no quiero ser esa persona que les dice, no puedo seguir, cárguenme, ayúdenme, me llamen a un helicóptero. Uno tiene como ese respeto por el compañero, de yo no voy a ser, yo voy, a, voy a apoyarlo, pero yo no voy a ser quien lo bloquee. Y es bien raro también, porque yo a Roberto llevo conociéndolo casi pues, un año ahora, pero en ese momento yo estaba conociéndolo como seis meses. Y literalmente le confío la vida a esta persona. Las relaciones que se desarrollan en la montaña son completamente diferentes. De repente uno se abre de una manera diferente a las personas. Y estando cinco días en la montaña uno llega a conocer todo. Si ustedes tienen un demonio, ahí va a salir. Va a salir, inevitablemente va a salir. Son situaciones bien difíciles, son situaciones donde, donde la, la verdadera personalidad de una persona sale a, 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 sale a la superficie en algún momento. En esa misma expedición, ya muy, muy cerca de la, de la cumbre, tal vez alcanzan a ver. Hay dos personas ahí que están haciendo algo como agarrando una hoja. Una de las dificultades de subir el pico bonito es que no hay agua. Es una montaña súper alta. Entonces van a pasar como tres días caminando para arriba, muy cansados, y van a tener que cargar su propia agua, porque arriba no se consigue agua. Entonces acá estábamos ya en modo emergencia. Ya se nos estaba acabando el agua, estábamos con la reserva. Y de repente voy subiendo con Roberto. Roberto iba como enfrente de mí y me doy vuelta y veo a mis otros dos compañeros, a Werner y Josué, que están tomando agua de las bromelias y del musgo. Que ahí arriba, como pasa mucho viento, entonces el musgo es bien húmedo, el musgo acumula agua. Entonces ellos ya estaban en modo vamos a sobrevivir y uno pensaría como nosotros llevamos filtros para purificar agua, llevamos pastillas para purificar agua, pero esto es modo de emergencia. Esto es modo el humano, el modo humano más básico, que uno no se imagina que lo tiene hasta que realmente le ocurre. No importa qué tan delicados sean ustedes, si están en una situación de esta, va a salir ese yo que no le importa ensuciarse las manos y no le importa tomar agua de las plantas. Recuerdo que Roberto y yo nos quedamos viendo y sin decirnos ninguna palabra, ambos estábamos pensando lo mismo. Realmente ya llegó este momento. Ya estamos experimentando lo que solo mirábamos en Discovery Channel o en, o en National Geographic, donde dicen los supervivientes, los exploradores: momento crítico, sobrevivió. Estábamos en ese momento donde no teníamos agua y la mejor alternativa era tomar agua de las manos. Son momentos que se quedan, son momentos que están ahí, son momentos especiales. El montañismo lleva a muchos lugares. El año pasado comencé mi año subiendo Selaque y este era como esperaba, como yo visualicé y lo estaba haciendo, estaba como estaba culminando mi año. Estaba subiendo el volcán Tajumulco en Guatemala, el punto más alto de Centroamérica. Esta foto, más que si se ve bonita y la luz y todo eso, esta foto es especial para mí porque hay varias cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Una pregunta bien común que nos hacen es ¿por qué subimos montañas? ¿Por qué? ¿Por qué subir las montañas? ¿Por qué le gusta hacer eso? ¿Por qué le gusta ir a sufrir a las montañas? ¿Qué es lo que encuentran ahí? Y creo que no hay una sola respuesta para eso. Más que decir la respuesta individual, también están como las motivaciones generales de por qué subir montañas. Y creo que esta foto engloba un poco de esas motivaciones. Normalmente el volcán Tajumulco es un lugar para montañistas y pasa vacío, pero nosotros fuimos como cerca del 28 de diciembre y estaba, como ven, lleno de personas. Resulta que es una celebración religiosa en Tajumulco. Entonces es una costumbre anual que los locales suben hasta la cima para dejar algunas ofrendas y realizar algunas oraciones. Estas personas, pues son personas del pueblo Tajumulco, ellos no, no son montañistas, no están equipados. Entonces suben ese volcán algunos de ellos con tacones. Algunas mujeres con tacones, algunos otros con, con sandalias, con lo que se puedan imaginar, pero no es equipo adecuado para montaña. La noche, como ellos no tienen una tienda, the North Face, y no tienen un sleeping bag y todo eso, lo que andan es una colcha que llevaron de su casa, entonces en la noche no durmieron porque tenían mucho frío. Y toda nuestra noche en Tajumulco era con unos fuegos artificiales que estaban tirando y aquella gente celebrando por ahí. Una experiencia totalmente diferente de cómo experimentar la montaña. De nuevo, ellos fueron ahí por, por razones religiosas, iban a, a celebrar. Pero en la misma foto está Karen, por acá a la derecha, se alcanza a ver, mi novia, que le tiene miedo a las alturas y estaba enfrentándose a su miedo. Entonces, yo no sé, porque no soy ella, no sé qué estaba pasando por su cabeza, pero sí sé que estaba teniendo una batalla interna porque estaba en la parte más escarpada, cerca de la cima, subiendo, escalando roca Ya es escalada, esa es una categoría básica de escalada, escalando rocas. Entonces, en su cabeza, su lucha era por escalar esa montaña, por superar su miedo. Mis amigos anfitriones, por aquí están divididos, pero ahí aparecen en la foto. Ellos tienen trabajos bien estresantes y todo el año pasan trabajando. Y esta es la semana del año cuando se dan el tiempo libre. Para ellos se olvidan de todo lo que está ocurriendo. Le pagan a alguien para que les cuide su casa, para que se encargue de los negocios y se van. Se van a perder a la montaña, es un escape. Y para mí, para mí era, significaba otra cosa totalmente diferente. Para mí era un reto deportivo. Estaba a, arriba de 4.000 metros, nunca había estado a esa altura. Nunca había dormido a 4.000 metros. Para que tengan una idea de esto de la altura, hay una cosa común que se llama el mal de altura y es una cosa horrible. uno le da dolor de cabeza, le dan ganas de vomitar. Ustedes son una persona completamente diferente arriba de 3.200 metros. No importa qué tan fit estén, no importa que todos los días de la semana vaya al gimnasio, no importa que haga bicicleta, que nada, lo que sea. Arriba de 3.200 metros, ustedes son una persona diferente. Y es una cuestión bien extraña de experimentar y no hay forma de simularlo por acá. Entonces, para mí era un reto de cómo enfrentarme a esta montaña que el, el, la ruta en sí no era complicada, no era una ruta muy técnica, pero la altura, la altura se siente. Además de que estaba culminando el año, lo que en mi cabeza tenía sentido de una buena progresión, comenzar el año en el punto más alto de Honduras y terminarlo en el punto más alto de Centroamérica. Entonces, ¿por qué la gente sube montañas? Pues hay diferentes motivos. ¿Cuál es su motivo? No sé. Cuando encuentren uno, van a entender por qué nosotros subimos montaña y por qué nos gusta esa actividad y la realizamos tanto. Las fotografías documentan, las fotografías ayudan a comunicar un poquito de ese sentimiento, pero es un medio limitado. Esta es una foto pues relativamente reciente, hace un par de semanas estábamos en El Salvador subiendo el volcán San Miguel, que es el más complicado técnicamente de El Salvador, es un volcán técnico, hay bastante escalada que hacer por ahí, es bien escarpado, tiene otras cosas. Tomé esta foto y va de último en el grupo, iba cerrando el grupo, tomé esta foto y pues lo que pueden apreciar ahí son unas personas subiendo esta cuestión como bien empinada, apoyándose de estos, de estos bastones. Ahora, vean lo que estaba ocurriendo cuando tomé la foto. Un viento fuertísimo, estaba levantando bastante. Además de que estaba haciendo sol. y además de que las las um, las rocas quien va arriba va soltando rocas y las rocas comienzan a agarrar velocidad a medida que vienen para abajo entonces es bien peligroso y uno tiene que ir bien pendiente quien va de primero tiene que ir bien pendiente de que si suelta una roca tiene que gritar roca y uno tiene unos ciertos protocolos de cómo cubrirse de cómo colocar el cuerpo para evitar que le que le peguen las rocas entonces ven esta foto vieron el video hay como Mucha diferencia, ¿verdad? De solo ver la foto para decir, ah, estos muchachos, solo un ratito más de caminata, ¿verdad? Versus a tener que ir despacio porque el viento, el viento nos, está, nos está pegando en, en el rostro y todo lo demás. Entonces, la fotografía puede captar un poco. Ya ven el nivel de video donde da un poco más de detalle. Ahora imagínense lo que no puede comunicar el video. Imagínense la dificultad física que significa subir estas montañas. Imagínense el desgaste emocional de estar siete días en la montaña lejos de toda comodidad, con la misma ropa sucia, maloliente, mojados, y todas las mañanas se tienen que poner eso para seguir. Eso es una experiencia que solo, solo, solo metiéndose en la montaña la van a lograr captar. Y finalmente, les comparto una foto de otra actividad que realizamos el año pasado. Este evento se llama La Trilogía y tiene la fama de ser el reto más duro de montañismo en Centroamérica consiste en subir tres volcanes en Guatemala, que son el volcán de Agua, de Fuego y el Acatenango, donde se termina. Todo eso en menos de 48 horas. Entonces hay muy poco sueño y hay bastante esfuerzo físico involucrado en hacer la trilogía. Éramos los primeros hondureños que terminábamos el evento y esta fue nuestra foto de, de cierre, nuestra foto de celebración en la cima del volcán Acatenango. Noten por acá algo, noten, denle una vista rápida a las personas que aparecen en la fotografía y fíjense en el del centro, en el de guante verde. Es el único disonante. Este muchacho loco que apodamos David el inhumano subió los tres volcanes en Crocs y en short y estaba haciendo un frío, estaba haciendo un frío, estábamos como a dos grados y aquel muchacho andaba tranquilo en shorts por ahí y él el que más energía tenía. Entonces ahí está David el inhumano con nosotros terminando la trilogía. Y nos moríamos de risa de él porque parecía cabra, era el que más energía tenía, tenía 18 años y salía corriendo, hasta calentaba, le hacía así como para agarrar fuerzas y de repente salía haciendo un solo pique. <laughs> Lastimosamente, el texto termina ahí. Algo que he aprendido de las montañas es que hay que respetarlas. Y lo que hizo David fue una imprudencia. La semana después de que nosotros bajamos de la trilogía, murieron seis personas en el volcán Acatenango. porque no llevaban el equipo, porque no tenían el conocimiento y porque no se prepararon bien. No conocían el terreno entonces eh, les agarró una, una tormenta allá arriba se desorientaron y finalmente pues murieron de hipotermia las montañas hay que respetarlas las montañas están ahí las montañas las pueden ver como un lugar espiritual lo pueden ver como un lugar de reto físico deportivo lo pueden ver como un lugar de tranquilidad lo pueden ver simplemente como una actividad turística para ir a compartir con los amigos pero lo importante es respetarlas estos momentos no pueden ser estos momentos no pueden ser momentos felices si uno no tiene conciencia de eso entonces los invito a que vayan a la montaña sea cual sea el propósito que tienen los invito a que experimenten las montañas y que esos momentos finalmente los compartan con los demás gracias